dice Santiago, en Santiago 4:8, el hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Amén. Amén. El hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Bajamos el 9. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Padre amado. Gloria al Señor. Nunca permanecerá, que muda fácilmente.
agarraco, le vento agarra en él. Acércate más a Dios. Acércate más a él. Quítanos el doble ánimo. Él está aquí con nosotros. Sabemos cómo Dios rechazó a su familia porque no era espiritual. Era carnal. No era de nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es primordial para nosotros. Acércate y nace de nuevo. Jehová está con nosotros. Si nosotros estuviéramos con él, el Señor está con nosotros. Si nosotros estuviéramos con él, y se le busca, será hallado de nosotros. Mas si le dejamos, él también nos dejará. Amén. Amén. Acercamos a él. Debemos de buscarle. Debemos de ir más allá, como dijo Jesús a Pedro. Mar adentro. Mar adentro quitamos el doble ánimo. El doble ánimo no nos lleva a nada. El doble ánimo solamente nos destruye. El doble ánimo solamente nos deja. Acércate más a él. Acércate más a Dios y Dios acercará en ti. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias. Porque tú desde el principio dijiste que tú estás con nosotros. Solamente nosotros que alejamos de ti, Señor. Pero tú dices, si te buscáramos con todo nuestro corazón, tú estarás con nosotros. Gloria a ti, Señor Dios. No queremos renunciarte. Queremos estar cerca de ti. Queremos someter a ti, Señor Dios. Aquí estamos como un pueblo. En esta mañana, el Señor nos ha dicho, acercamos más y más. Que quitamos el doble ánimo. Amén. Vamos a entrar en la oración. Nosotros vamos a decir, Señor, estamos aquí porque somos tu familia, porque somos la familia del Señor Jesús, porque estamos aquí. Él nos ha dado ánimo para buscarle, para acercarnos más a él. Porque Él está con nosotros. Porque Él nos necesita. En nombre de Jesús, oremos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Padre, te adoramos. Padre, te glorificamos. Magnífico Dios, poderoso Dios. Glorioso Dios, aquí estamos como pueblo, Señor Dios. Tú nos has dicho que acercamos a ti y tú nos acercarás más. Tal vez nosotros estamos lejos de ti, pero esta mañana venimos a ti, Señor Dios. Venimos a agradecerte, venimos a decir gracias, venimos a decir poderoso eres, venimos a decir tú eres el maravilloso, venimos a decir tú eres el poderoso. Gloria a Jesús, exáltate más y más en nuestro corazón. Quita, Señor, el doble ánimo de nosotros en tu iglesia. Que nosotros seamos animados en nombre de Jesús.
Thank you.
Thank you.
Somos un cuerpo. Ningún cuerpo permitirá
manso en la reino de Dios. Nzoto moko te kopermetre mabe kota na rwai manzambe. Ni una sola persona. Lokola moto moko. Todo diga. Señor Zotolobi. Gracias, Señor Jesús. Merci, Señor Jésus. Amen. Amen. Fuerte aplauso por el Señor. Cavou um noio. Ele é banana, ele satana, timona, guiriguru. Pero
de la iglesia. Nani hoy a sentido la limulu katikati ya iglesia? Que esa cabana hoy o dentro de su familia. Nani hoy a sala mora limonda na ye? Que esa cabana hoy o dentro del país que le vive. Nani pe a sala mora limuna boca otro son vivre. Dios mandó a Jeremia. Zambe a ti la que ya recibí. Miramos de que fueron 70 años en Babilonia. Amalek.
también. Oye, esa Biblia Santana. La palabra dice. Dilo mejor a la misión. Los he fui ahí a combatir con Amalek. Y el dilo mejor dicho es que le comunan a Amalek. Adón y Mur subieron en el monte y Moisés. Adón y Mur, no es Moisés para mandar ni la bomba. Adón es el tipo espiritual. Adón es el tipo espiritual. Mur es el tipo material. Estaba ahí a colaborar. Pasa ahí con una colaboración. Adón dice, si Moisés levantaba sus manos. Dilo mejor evitamos. Ahí Israel vencía. Una Israel en el color. Y la palabra dice cómo duraba la pelea. Dios me lo dice. Nadie se cansaba. Más poco y amor se va a levantar. El padre espiritual que es Aarón y material que es Hur y cooperada. El padre espiritual es aquí Aarón, el padre material es aquí Hur, va a cooperar aquí. Apoyar a la piedra para sustentar las manos. Para luchar y más banda beba. Ayudando espiritualmente, ayudando materialmente, materialmente. Eres un buen colaborador. Colaborador malado. No deja que Satanás viene a acabar un hoyo en tu vida, en tu ministerio. Ministerio. Y cuando Israel venció, donde los estudiantes
Saul est maintenant, Samuel déjà estaba muerto. Et Samuel a couvert déjà. Et Saul entendió a los videntes que invocaban los muertos de hacerlo. Et Saul a même dit qu'il va livrer ma salle, ma miracle. Ma salle avec les soucis. Ma salle avec les soucis. Y él mismo cuando llegó al apuro, llegó contando a Sara que lo que diciendo primero de Samuel 20 capítulo 28. Nazara que me libra Samuel 28, tú léelo como un lector normal. Yo estaba y amor con la moto estaba. Y como las cosas, el Dios no lo respondía. Lo cola camuzambe y amane y gozón. El descendiendo, pero la respuesta no venía. Cosame la respuesta y amane y goyate. Y él mismo como rey busca a la gente que prohibió hacer esas cosas. Como yo pastor, pide la gente a ir a los invaderos, como dice Bandanga. A la gente que evoca los muertos. Cuando yo llego al apuro, cuando no tengo dinero, yo mismo voy a buscar esa invadero. Y la palabra dice, ahí habla de invocar los muertos. Ahí habla el
obediencia vale más que el sacrificio. Lo de todo va acá con sacrificio. Todos el equipo. Tú que vienes a la iglesia. Yo ya para la iglesia. Es un gran sacrificio. Es el sacrificio. Pero si tú no obedeces. La señora que no Dios a te. Caminar en el juicio de Dios. O puede la semana. Y vemos cómo murió Saúl. Entonces como la Saúl apuva de Dios. Y no te vamos a desorientar el tema. Y si cada uno ya está teniendo un enemigo. Según Samuel capítulo 1 de 1 a 16. Desde el libro de Samuel. Importante. Es importante. Es importante. Es importante. Discernimiento es
this cosa. Lo que yo estoy entendiendo. Es lo que él no dice. No, no, voy a solo bate. Voy a solo bate. ¿Alguien más entendiendo? Amén. Yo estoy discerniendo cómo está hablando. ¿Qué está hablando? Voy a ir a solo bate. No, con una sopa para cima. Por ejemplo, uno te viene para pedir dinero. No, tampoco hay algo se mando. Él no te dirá, pesa mango. A cuando bate o pesa mango. Quando tu escuta lá que um familiar passa moio, eu devo. E passa buscar dinheiro. Sou uma pessoa ordinária na comida. Porque eu passa ser quando é discernimento nos ajuda a entender que são drama. Quase discernimento para fazer compreender a missão de Zabidão. Isso é importante. Isso é importante. Vemos aqui essa análise da que é o tipo de. Ah, mas nós vamos olhar para esse tipo de análise. E ele disse que esse é o que é a matança. Ufana yo, ebi kisimo ki.
explicará como está en Mateo 28 que sus discípulos robaron el cuerpo de Cristo. Ya que expliqué lo cual es como en Mateo 18 de que va a decir es lo que cree alguno hoy en día. De lo que va a pasar y va a ser de es el motivo amanecida el tipo de Satanás. Ya como motivo amanecida el tipo de Satanás. Quería venir a recibir el oro engañando. Yo como es el que ha matado el ungido. Pero en el último lo mandaron matar. Como era la suca batida que iba a bombar él. Hermano en Cristo, eso es importante. Satanás caerá en su propia trampa. Satanás poco en la montaña de Evo. Es vencido. Y él ha salido longo ya. Alongama cala. Cualquier máquina son trampa. Mayele Dios a mapeto mi tambora es. Será destapada. Eco. Monisama. O descubrida. Bien, tres pasos. Trois pas. De David, hombre espiritual. David y Motonamolimo. Desmontando la intención del enemigo. Con la que se mayele mapea el enemigo. Descubrirlo como ha dicho el anciano. Con Monisa y Apolo con la anciana. Bien, estamos ahí en el versículo, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1 de Samuel, chapitre 1, verset 1. Tu vas dire, on a dit, on a dit, on a dit, David a comprendre que tata ou la soposa. Tres pasos que ayudó David para entender que estaba engañando. David a dit, on a dit, on a dit, on a dit, David no estaba donde pasó la pelea. En el número, yo me tocó. Nina Otoroba, pasado que te la mani solo, no soy Eva, mamá sobo. Cuando así le está hablando, yo estoy mirando. Bien, bien, estamos en el solo, así es, haga la po, alguien se haga mucho más guapo. Tal vez lo que está diciendo para que yo me pueda llevarme mal a los. Oiga, mucho, ya le entiendo, no anda en la gente. Vas a escuchar a una persona, al otro yo no lo quiero. O en la gente, cuál es, bueno, ahí hay que sacar mucho más. Eres tú que sabía eso, tú también. Bien, bien, toda la unción de Jesús ha de vivir. Hermano, tenemos la unción como. Unción también, unción a desapuestos, un acto de descubrir anticristo. Esa unción nos ayuda para descubrir anticristo. Bien, la palabra dice así: aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas. Estuve dos días en Ciclas. Él nos habla del capítulo 30 de 1 de Samuel. A solo una persona se metió entrante en premio a Samuel. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegó a David, se postró en tierra e hizo reverencia. A salir respeto. Allí. Vino con respeto. Aleluya. Amén. Y cuando llegó no estaba David. Y estamos como aquí visita David a Zaragi. Y el versículo dos. El versículo 3, he dicho tres pasos. El primero paso. Primer paso. David pregunta a esa persona. David a tu libro doy. ¿Dónde viene? O uti wa. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Y bueno, Cristo. Mandemos la liga. Esa persona, la primera pregunta de David, ¿dónde viene? Que tú eres gozo, ¿dónde vive? Responde. Yecoloba. Me he escapado del campamento de Israel. Gaina, kimina, bitumba, nakaya Israel. Y el segundo paso. Paya mi vale. El versículo 4. La versículo 4. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Aleluya. Amén. Y él responde explicando. El pueblo ha huido de la batalla. Eso es el versículo 4. Mucho del pueblo también ha caído. Y ha muerto Saúl y sus hijos. Saúl ha muerto. Él está respondiendo. Ya van a ir con son sangre. David estaba preguntando.
David continúa ahí, preguntando para entender qué es realmente el pensamiento de la persona. Evita apresurar cuando uno te explica las cosas. El video que en la lombango está un mundo ayer yo sango. Es el gran error de la gente. Cuando tú me explicas la cosa de otro, es como tú tienes razón. Dios nos ha dado sentido de buscar. Un verdadero juicio debe escuchar a dos personas. A dos personas, escuchar a la persona si está hablando realmente. Él dice realmente como las cosas eran. El paso 3. Acuérdate, el primero, ¿dónde viene? Él respondió, me escapó. Y la segunda pregunta, ¿qué ha acontecido? Y el tercero, el versículo 5. David dijo al joven que le informaba, ¿cómo tú sabes que Saúl y sus hijos, Jonathan, ha muerto? Y desde ese él empieza a explicar cosas a la gente. Me encontré por casualidad en el monte Gilboa. Que nos ayuda a discernir las intenciones malísimas.
era en uno de los Cuando lo ve la niña, mongo, susu, le manda, susu, na, como uno de fuera puede venir dentro de tu matrimonio de frío. Lo leve ni ni contra la limanda, voyo contra la limanda, la yomba, baby, sa. Y decimos, el secreto no sé si así, el secreto es solamente para una persona, ¿no? Esto lo va a hacer. Y la segunda persona es secreta. El marido y la mujer son dos personas. Matrimonio de Chancelier. Como la mamá pasía que por contra la animal ella estará ahí
Et matrimoine est une discussion entre le mari et la femme. Non nécessite du padre ni du mari et de vos autres. David, quando escutou a esse homem dizendo, ele matou, Saul, lascou seus vestidos.
A partir de 11, na 12, Damus, David a yokaki na komaki Saulo a pasaki na simbolo de duel. Oh, esa ni simbolo ya ya de grand honor. Passe la carte. Pensando en él mismo. Komaki sana yemo ko. Saulo me buscaba para matarme. Saulo me yemo ni mako boma. Yo tuve la oportunidad en la cueva matándole. Daina kuzweki oportunidad na na grotto ko boma ye. Pero no pude matar el vigilio de Dios. Ben akai ko boma boma mori anza bete. Y cuando le preguntó en el 13, ¿de dónde eres tú? De tamu ya tunagi ye na 13, yo zali moto ya wapi. Él responde, soy hijo de extranjero. Ye alomina zali moto mwana ya moto ya musika. O amanecita. Amanecita. Irmão em Cristo. Mande como liga a mim. Jesus chama seu próprio madre estrangeiro. Yes, a bega de mamãe na época. Yes, de fora. Vamos fugir de todo mundo. Todo mundo vai para a libanda. Aleluia. Amém. Si uno vive dentro de un país, ya moko kitsho ni moto moko za na kati na moko moko, ye batie popero como dice papa cosa. Moto moko azozo aba aba kutima batute, eh? Se que se integra, gracias. No se integra. Se que eso se integra. El problema o no es problema. Es un problema con problema. Bien, bien. Choco don se integra, que na voisin na yo, a go comprendre yo. Hermano, si tú no estás integrando tu vecino no te va a entender. Nous sommes des citoyens prospères. Et vraiment, des assiettes. Bah, mais la vie, la vie, c'est vraiment la vie. Quand on travaille, et ça va dire, si tu es une femme dans les salles, viens à venir. Et là, c'est comme nous. Nous sommes rares. Elle pregunta, somos americanos. Et nous, nous entendons. Bah, faisons la vie, ça va comprendre la vie. Quand nous fons un ajoutement à renouveler le contrat. Tant que nous, 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 el hombre de Antonio le decía, vosotros los vecinos dice, buena persona, buena, único, único. Una batemoyage malamo es la que yo iba a hacer para un hombre. Ya tu eres, hermano. Uno va a la mumina na yo. Entégrate. Papá, entégrate, todo se integre. Aleluya. Amén. La integración hace diferencia. Integración es la que hago un poco ese. Quizá tú hablas castellano con un sentido un poco rarísimo, pero la gente te verá que está integrado. Peut-être que solo va español malamo tiene va a tomar un poco de pensar en recuperar los costumbres de donde tú vives. Yo con recuperé la vitilla, la plaza de su vida. No estoy diciendo costumbre de ir a discoteca porque es gente de no. Solo va acuérdate la parte de donde vivís depende de vosotros. Muestra a esa gente que tú es diferente. Comportate como un ungido del Señor. Y cuando se dice, se identifica el mismo. Tamu yebo ko ami presidente que son un hijo de un extranjero. E nazali mwana ya étranger. Son amalecita. Nazali amalecita. Amalecita son gente que Dios dice haber la pelea de generación en generación entre vosotros. Amalecita zali bato zamba lobaki Israel na bango bakobunda generación na generación. La culpa de Saúl, ne, el primero de Saúl 15, él fue a pelear con amalecita. La primera faute à Samuel, à quel âge vous pouvez à Saoul. À Saoul, Saoul. Et elle est là d'exterminer la malaisie. Autre salade qui a pour ma mignonne. Non seulement les personnes, mais aussi animal, tous les sujets. Il faut pour ma mignonne, il fallait. Saoul extermine alors la malaisie. Saoul, à moment de dabo. Les hommes normaux. Batoua, la salade qui va être normal. Extermine. El rebaño que era magro, boba que me llama hoy se la quiere falete, deja el rey, antiguo ruana mamón, y lleva los animales con el gordo, a boba que me llama hoy se la quiere santo, para venir a dar sacrificio, hoy a profesa, a tu mambeca, la desobediencia vale, la obediencia vale más que el sacrificio. Con todos el que sacrifica. Como tú no habes obedecido a Dios. Como la yo todos insambete. Tu reino no será duradero. Vaya para yo y con un verate. Tu reino termina aquí. Vaya para yo estudiaba. Dios ha buscado un hombre según su corazón. Sabes lo que
aplauso para este Deus. Amém. E versículo 14. E na versículo 14. Segundo Samuel, e o novo versículo 14. David respond l'indignation. David ici va à cause. Il dit comme tout, comme nous tient de tes morts, extendez ton manteau par la désuite et ungez le Seigneur. Yo oyelinga couronne naye. Oyelinga pura selecte, mais yo la sagaza mukonzi. Pourquoi yo omi mukonzi? Tu as fait le tour de tous choses réelles. Pourquoi me vas-tu dire que là ce matin? Nous sommes de sa manière. Dans la zone de Batongo. Comment? Tu nous as tenu nos témoins à détruire la œuvre de Dieu. Je ne veux ni Dieu, je ne veux pas te comme mon monstre. Aïe, de détruire la œuvre de Dieu. Les gens ne vont pas nous faire. Elles seront pour ça de détruire sa œuvre. Bah, ni qui comme monstre ne s'en veut plus. Quand nous la famille nous a dit la œuvre de Dieu. Yes, we can.
Alléluia. Papa, to messieurs, susu, merci, na midia, le lo zan zambé, na bolingo. Papa, il t'a azar, te tu yaki, le susu, le boso, na obiso, ba nano, tu yaki, na bastani, na biso, ya pamba, papa, po yto, to, bisa, biso, na midia, le lo. Merci na liloba kitoko oye bimi a travers mon sali na yo. Ya solo papa yo zali kotinda biso tango nyonso to zala rapre na koloba oye zali verite za kouta kati na mitema na biso. Oui ya solo mbala mingi tango susu to zaki ne simbi sipo na baninga na koloba oye zaki lokuta na koma baninga po na koloba ko detrui ba vie ya bato. Po na koloba ko detrui lisanga na nzambe. Ya oye yango to mikitisi susu liboso na oyo kela biso mawa. Ya solo ba pati oye biso to renouvela ki papa eza kala mbemo te. Nzambe euta sincèrement na mitema na biso toyeba kosalela ngo ya solo nzambe sunga biso susu na liloba oto uti koyoka nzambe efungola biso lisusu mayele ya molimo mpe ya momoto esika oto tambolaki malamu te esika oto tondisaki lokuta na minoko na biso esika oto kosalaki baninga makambu esika oto lobaki lokuta mpona koluka lokumu na biso moko nzambe na midi ya lelo tomizongisi susu na maboko na yo ozongisa biso na nzela papa merci na liloba oto toko pambola mole momo pesi o ya pesi bile ya lelo nzambe sika ebimi kotika pamba te papa renouvele lisusu ya sika kati na ye pote mokolo mosusu ayeba lisusu koalimante libota na yo pambola mpe biso oyo toyoki papa tozalaka bayoki te pesa biso makasi sagesse toyeba kotyango en pratique elongo na bandeko oyo bamonani te nzambe oyo balandi biso na nzela ya internet nzambe liloba oyo esala mpe ya minene kati na bango topamboli yo tokumisi ozali nzambe na kombo na yesu masiya kombo eza likolo ya bakombo nyonso merci seigneur jésus Amén. Amén. Y llegamos a este momento de ofrendar a Dios. Vamos a preparar nuestras ofrendas. Como comenzamos a ofrendar en el piso. Fred Paul, voy a orar por las ofrendas.
A partir de las 5:30